Delivery TV. ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Estamos aquí con los espectaculares hermanos Fuentes Gasca. ¿Cómo se encuentran, chicos? Estamos muy contentos de verdad de estar ya aquí en la ciudad de Quito y ansiosos por nuestro gran debut de mañana. Y cuéntanos, ¿de dónde vienen? Bueno, venimos de diferentes partes del mundo. Es un circo internacional donde cuenta con más de 25 artistas de diferentes partes del mundo, pues. ¿Y en dónde están ubicados? Estamos ubicados en Avenida República y Eloy Alfaro, en los patios de la Pradera Plaza. Y si quisiéramos ir, ¿en dónde conseguimos los boletos? Los boletos ya los pueden encontrar a la venta en Ticket Show y en puntos de venta, boleterías del circo y en la zapatería Julia Rinovato. También tenemos punto de venta ahí. ¿Y en qué precios más o menos están? Bueno, los precios son muy accesibles, venimos con lo de la economía familiar para que nadie se pierda de este maravilloso espectáculo. Ahí lo pueden checar en las redes sociales, también pueden ver todo lo que son los precios para que nadie se pierda de este maravilloso espectáculo. ¿Y qué horarios tienen? El día de mañana tenemos una sola función a las 7:30 de la noche, es nuestra gran premier, y de ahí vamos a estar una temporada que es de lunes a viernes, una sola función, 7:30, sábado tres funciones, 4 de la tarde, 6:15 y 8:15, domingos y días festivos, 4 funciones, 11:30, 3:30, 6 de la tarde y 8:15 de la noche. Vamos a estar hasta el 9 de junio. Wow, entonces tenemos de largo para disfrutarlos. Entonces ya saben, los esperamos ahí. Y cuéntanos, ¿cuál es el rol que desempeñas tú? Yo soy acróbata. ¡Qué genial! Bueno, haznos una cordial invitación a todos para asistir a tu evento. La invitación está cordialmente hecha, nadie se puede perder de este maravilloso espectáculo. Después de 20 años regresa uno de los circos más famosos de América Latina aquí al Ecuador. Bueno, y aquí estamos con el payasito. Cuéntanos, ¿tú qué vas a desempeñar? A ver. Yo soy el mago. ¡Ah, caray! Eso no me lo esperaba. A ver, un chiste. No. Yo no cuento chistes. Yo soy un payaso que hace rutina. Solamente participo yo. No me gusta participar con el público. No me gusta burlarme de las personas. Es un humor blanco, familiar. Un humor blanco, limpio y puro. ¿Cómo se puede decir? Estamos aquí, amigos, con algunos de los integrantes del espectacular circo de los hermanos Fuentes Gasca. Les vamos a preguntar cuál es su nombre, su país y la actividad que realizan en el circo. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas. Soy brasileño y mi atracción en el circo es la Esfera Matrix, una de las atracciones principales del circo. También tenemos las bailarinas que hacen sus actos también. Yo soy Estefania, soy de Italia, soy acróbata y pulsadora del circo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis, soy trapecista e integrante de los Fuentes Boys. Hola, mi nombre es Leslie, soy acróbata aérea, realizo el acto de telas aéreas en el circo y soy peruana. Mi nombre es Walter García, soy de Venezuela y trabajo en la producción de Tarzán con las cintas aéreas. Muy buenas tardes, mi nombre es Eugenia, yo soy de El Salvador, Centroamérica y salgo en el elenco de las bailarinas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Geraldine Rebeco y soy del staff de las bailarinas, soy de Chile. Hola, buenas tardes, mi nombre es Magdoris Porras, formo parte del elenco de baile y también soy aerialista del circo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lorena, soy de Colombia y pertenezco al elenco de ballet. Hola, mi nombre es Marcos Moreno, soy de Buenos Aires, Argentina, y soy pulsador de mano a mano y acróbata de los Fuentes Boys. Entonces ya saben, amigos, los esperamos en el espectacular circo de los hermanos Fuentes Gasca.